Presidente colombiano. En la celebración de los 116 años de la Municipalidad de Puerto Tejada, la mayoría de los habitantes quieren volver a vivir en paz como lo hacían hace dos décadas. Fundado en 1897, inicialmente fue conocido con el nombre de Monte Oscuro. El actual nombre Puerto Tejada, según historiadores, se debió a un terrateniente de la región. Este municipio ha tenido varios nombres. El primero fue Monte Oscuro por el tipo selvático que había aquí. El segundo fue Puerto Pinto en honor a un general de la República de apellido Pinto. Este declinó y dijo que mejor le dieran el nombre de en honor a Manuel Tejada Sánchez, que era un esclavista de los lados de Caloto. En la memoria de los adultos mayores como don Víctor, a sus 96 años, claramente recuerda lo próspero que fue este municipio en materia agrícola. Puerto Tejada fue casi que la meca de nuestro cultivo del cacao, en donde la gente se placían de tener su arbolito de cacao que les producía, diga usted, el parte del sustento, ¿no? El cacao y el café, especialmente. Eso hizo de Puerto Tejada casi que le dio características de pueblo importante aquí. El crecimiento poblacional ha traído muchas problemáticas. Algunos habitantes reseñan la inseguridad como la principal causa que ha deteriorado la tranquilidad que se vivía hace 20 años atrás. Bueno, de los temas lamentablemente que más nos han afectado es el tema de la violencia y la inseguridad. El agua y el alcantarillado, por ejemplo, en los barrios bajos, es el agua corre por las calles. Y del agua del acueducto salen esculebrillas. Malas administraciones, pero ante todo la falta de oportunidad para la gente. Yo soy de este pueblo, nací aquí, estamos celebrando los 116 años y yo creo que uno tiene que tener mucho amor por la tierra donde nació y soy un eterno enamorado de mi pueblo. La tranquilidad de Puerto Tejada se ha perdido a partir de la familia, ha habido desintegración familiar, falta de oportunidades para los niños, las niñas, los jóvenes. En estos 116 años de municipalidad, desde diferentes áreas, las opiniones se dividen en el deseo de querer lo mejor para esta comarca. Me gustaría que no esté parque, que no hubiera basura, que la gente no andara en bicicleta por aquí. Retornar a los principios de otrora, de esa solidaridad, de ese portejaeño alegre, de ese portejaeño amante de la cultura, de la educación, del deporte. Aquí lo que hay que darle oportunidad a estos niños que están aquí conmigo, a toda esta gente que está creciendo y sobre todo la oportunidad en capacitarse y en generar empleo y en ser autosuficientes. Que acabe toda violencia, que reine la paz. Que hubiera paz y que fuera como antes Puerto Tejada, con la tranquilidad que había anteriormente. Desfile de los entes oficiales y la tradicional familia Castañeda marcaron la celebración. Y más por los 116 años de Puerto Tejada y por los 82 míos. De todos los problemas que han enumerado estas personas, hay uno que quisieran que se les devolviera lo más pronto posible en estos 116 años como el gran regalo, y es tener agua potable, el acueducto que hace tanta falta para que los casi 60.000 habitantes puedan vivir de una forma saludable. Para Telepacífico en la región, informó Wilmar Rodríguez.